Es que este no había ni cargado el chat. Está a full. Hey, venía, ¿sabes qué falta? Que ya no ha conectado la luz. Mira, esta es la maleta negra. Sí, es en el bolsillo grande de la maleta negra, ahí está la luz. Ahí está abajo del todo. Gracias.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Espera ahí el retraso. Como siempre, las dos cosas que hay que decir antes de arrancar. La primera es de las charlas que se vienen ya en el mes que sigue, octubre. La primera, las dos van a ser aquí en Victoria Regia. El martes viene Carolina Gaviria, que es psicóloga, bióloga y tiene una maestría en psicología junguiana con la psicología de Carl Jung, sueños, arquetipos e inconsciente colectivo. Y el día jueves el poeta viene con toda la producción del libro de poesía que está lanzando, que se va para un concurso en Barcelona, en Madrid, perdón, no en Barcelona. Y se llama, el libro se llama, lo va a presentar y se llama Transfigurado, Confesiones de un Mutante. Él se llama José Zapata. Bueno, también recordarles que lo doy porque quiero ir del aporte voluntario. Pasa un tarrito, pasan el de las calcas, ya las mandamos a producción, las estamos esperando. Pues por ahora solo pasa el del aporte voluntario. Ya, ojalá para la otra semana ya lleguen. Y bueno, agradecerle a los de Oblicuo Studio que están por acá, que fueron los que diseñaron el afiche del mes y las piezas que han visto por ahí. Y bueno, con Daniel Jiménez, director de Entreviñetas, las oportunidades para el dibujo en Medellín, presentación del octavo festival Entreviñetas. Muchas gracias, Daniel, y un aplauso para vos. Andrés, vení, un momentito. Hay una imagen, bueno, voy a poner en contexto esta conversación antes, pero antes quiero hacer un intercambio de cartas con vos, porque por ahí están rodando unos stickers, adhesivos o cartas, con compañías de entreviñetas de este año que todos ustedes tienen. Y también pues contarles esto que Laura les contaba hace un momento, pues que es principalmente un 8 intervenible. La idea es que este año, que es la octava versión del festival, básicamente ha sido, y creo que un poco paréntesis en el sentido de esta charla, le contaba a Andrés cuando se la propuse en agosto, era, digamos, como tener un momento de conversación muy, por así decirlo, íntima, con un grupo de personas que seguramente conocen de la historia del festival. Digamos, como que lo que permiten las charlas de Lo Doy Porque Quiero es justamente como ese nivel de, digamos, como de poder direccionar y ser muy claros y muy, digamos, como horizontales en este tipo de charlas. Es la idea de las actividades aquí. Y eso lo digo y lo sé porque aquí igual veo varias caras conocidas que conocen de la historia de Entreviñetas o que han estado en varios proyectos de Entreviñetas, no solamente en el festival. Entonces es contarles de manera pues como muy transparente qué ha pasado, en qué estamos y qué va a pasar también. Y la idea del 8, de hecho, sirvió mucho para que este año utilizáramos esta idea de Medición 8, un poco porque ha sido un año muy difícil para Entreviñetas.
muy difícil para su equipo, muy difícil para mí también, por varias razones que va a comentar, pero también, digamos, muy optimista en otros sentidos. Entonces utilizamos mucho la idea del me dice un 8 para jugar con ella, y la idea es que ustedes se hagan un 8 con ese 8 que tienen ahí. Y sí, claramente es publicitario también. Edding este año nos ha dado unos marcadores para todas nuestras actividades y les agradecemos enormemente a ellos por, pues, por esa complicidad. Es la primera vez que tenemos ese tipo de cómplices en 8 años del festival. Entonces, evidentemente, pues, son unos marcadores muy bellos para que rayen esos 8 y se hagan un 8 con nosotros también. Entonces, el título de esta charla creo que se dispara un poco en los pies, porque pues la idea es hablar de oportunidades del dibujo en Medellín, que son muchas, pero que vienen más desde la precaución y desde la, digamos, como del escepticismo. Y parten principalmente de que voy a hablar qué ha pasado con el festival de este año en Bogotá, que fue hace justo 4 días, que terminó el domingo en Bogotá. De hecho, aquí está Mariela Pavón, que estuvo el martes también en una de las charlas de Lo Digo Que Quiero, y que justamente fue parte de ese programa en Bogotá. Y las imágenes que están viendo acá, pues es un simplemente sin editar, simplemente están salidas como recién del horno de lo que fue el festival en Bogotá, y simplemente sirven para contar qué fue lo que hicimos y se supone qué es lo que puede llegar a pasar en Medellín. Entonces, hay algo peculiar que vale la pena decir y les voy a contar, pues, como concretamente de todas estas actividades. El festival principalmente nunca se ha querido plantear como un evento, digamos, de carácter masivo, sino un evento que logre articularse de manera, pues, como muy amistosa con espacios que existen tradicionalmente en cada ciudad. Y en cierto sentido eso significa entender muy bien las dinámicas de cada ciudad. Y por dinámicas me refiero a qué se come, cómo se mueve la gente, un poco qué le interesa a todas las personas que viven en cada ciudad. Entonces, el programa de Bogotá parte principalmente de una idea, y es que Bogotá es una ciudad que tiene una gran cantidad de eventos culturales centralizados principalmente en espacios como auditorios grandes, salas de exposiciones, o sea, cosas del tipo como Corferias, por ejemplo, o como grandes auditorios. Y realmente en los últimos 4 años se ha convertido más en un festival que responde a una necesidad, que de hecho lo convierte en el único festival del sector del libro en Colombia, porque creo que ese es el sector en el cual se enmarca Entre Viñetas, si bien es un festival de dibujo, no es un festival que esté enmarcado en el campo del diseño, sino en el campo del libro gráfico o del libro dibujado, y se ha convertido en el festival de librerías de Bogotá. Entonces este año pusimos en práctica algo que vine trabajando, pues, en el diseño de ese programa en los últimos 3 años, y era realizar una serie de eventos en las librerías de la ciudad. Y eso se logró este año por primera vez, después de varios intentos y de medir el aceite varias veces, y fue un programa de 17 eventos simultáneos durante todo un día en todas las librerías de Bogotá. Eso suena fácil, pero la verdad es que ningún evento antes en Colombia había logrado sincronizar las librerías y sincronizar las vitrinas de las librerías. Es decir, durante todo ese día las vitrinas de las librerías tuvieron libros de cómic y libros de ilustración específicamente expuestos. Y de hecho Mariela, que está aquí, pues fue una de las invitadas, de los muchos invitados nacionales e internacionales que estuvieron en Bogotá, que dibujaron en estas librerías, en las vitrinas, o que además tuvieron charlas. Mariela tuvo una charla, por ejemplo, acerca de su producción y de su trabajo en fanzines, en compañía de Catalina Rapiña, que es una fanzinera bogotana, un poco como lo que vendría siendo su par en Bogotá. Y todo esto que ven aquí, justamente ahí Mariela hablando por el teléfono en la librería, es parte, digamos, como de esa memoria de eventos de ese día. Pasaron muchas más cosas y ahí alcanzan a ver imágenes de una feria de publicaciones que se hizo y que se viene haciendo desde hace 3 años con el apoyo de IDARTES, que es el equivalente a lo que vendría siendo aquí la Secretaría de Cultura, donde ellos apoyan, digamos, como de manera muy abierta y muy firme la realización de una feria que tiene 50 expositores que acceden a mesas de manera gratuita para exponer durante 2 días en un programa de 9 de la mañana a 5 de la tarde, al que van 12.000 personas. Este año todavía no tenemos el conteo ese de 12.000 desde el año pasado. Este año la percepción de IDARTES dice que fue mayor, pero que todavía no se recibió el conteo final. Este es el espacio de la feria. Y todo este programa que se hace principalmente en librerías y en este tipo de espacios, creo que resuena muy bien con la idea de que es un festival de ideas y para discutir ideas y compartir, digamos, amistosamente ideas,
utilizando un lenguaje que es el del dibujo y el del cómic. Entonces eso es lo que es Entre Viñetas. Entre Viñetas finalmente no es un festival, digamos, de entretenimiento o del cómic para entretenerse o del dibujo para entretenerse, sino para discutir ideas y presentaciones de libros y de autores una vez al año, sin que sea única y exclusivamente el momento en el cual se deben presentar, pero que digamos es como un momento cumbre de ese programa. Por primera vez en 8 versiones pasó algo también, digamos, como muy significativo, y es que cuando comenzó el festival en 2010, y creo que vale la pena un poco hablar siempre de esa historia, cuando comenzó en 2010 comenzó en Armenia, esa fue la primera ciudad sede del festival, una ciudad que realmente no ha cambiado mucho al día de hoy, que sigue siendo muy pequeña en cuanto a su oferta cultural. Pues era bastante ambicioso que se hiciera el festival allá, y se hizo principalmente allá porque los que crearon el festival vivían allá, no fue porque haya sido un capricho llevarlo allá. Cuando comienza el festival en 2010 no había editoriales de cómic en Colombia, o editoriales que estuvieran publicando libros ilustrados de tal manera como se publica hoy en día en Colombia. No había, digamos, una plataforma de circulación permanente de autores entre varias ciudades. Había muchos autores, como todavía los hay, pero publicando o principalmente autopublicándose, sin que eso sea, sin que eso esté mal, pero digamos que principalmente era el método de publicación. Y por otro lado, principalmente pues no había, digamos, como una participación efectiva de otras partes del segmento del mundo editorial, es decir, de las librerías, las editoriales, los libreros, los distribuidores, este tipo de cosas no existían. Entonces los primeros festivales eran un poco extraños, muy extraños, no un poco, sino muy extraños, porque siempre ha habido muy buenos invitados, siempre ha habido un balance muy, digamos, equitativo y claro entre lo que es la producción nacional e internacional, con nombres increíbles que muchas veces pensábamos que no iban a venir nunca a Colombia, pero que muchas veces, pues, digamos, como que venían y no circulaban estos libros por ahí. Y la gran diferencia es que este año, en el programa del festival, se presentaron 7 novedades editadas en Colombia y 4 editadas en el exterior, presentadas principalmente para el festival. Por ejemplo, es el caso del trabajo de Lorena Álvarez, que es una gran ilustradora colombiana que editó su libro originalmente con Nobrow, que es una editorial inglesa, y que lo editó con Astiberri este año, y el libro llegó específicamente a Colombia para el festival. O es el caso de Sofía Álvarez, o de Fabio Simpres, o de María Luque, o de Rodrigo Lados, que tuvieron ediciones específicas, todos esos autores son autores internacionales, cuyas editoriales son colombianas y presentaron sus libros específicamente en el festival. Entonces, después de sobrevivir durante 8 ediciones, podemos decir que efectivamente el festival da cuenta de la necesidad, digamos, como que ha abierto, o esa vitalidad que ha abierto también en el mercado colombiano, y de por qué es necesario hacer este tipo de eventos, a pesar, digamos, como de las dificultades que puede haber siempre para hacerlos. Vale la pena decir también que no solamente es el caso de los autores internacionales editados por editoriales colombianas, también es el caso de autores colombianos autoeditándose. Insisto, eso nunca va a estar mal. La autoedición es completamente relevante. Yo creo que, digamos, como que una declaración de principios que tiene Entre Viñetas es que el campo de la autoedición es supremamente importante. Con este evento, a diferencia de la Feria del Libro de Bogotá o de la Fiesta del Libro de Medellín, nunca va a estar mal que alguien tenga una mesa con fanzines. Son espacios que tienen que defenderse y están abiertos completamente en el festival, y la Feria Vagabunda completamente trata de eso, desde su nombre muy lowbrow, muy de bajo nivel, pues que no lo dejo muy claro. Entonces es también, digamos, como una batalla que ha habido frente a instituciones que usualmente han pensado que la autoedición y que el fanzine y que lo que es fotocopiado, pero no tienen la misma cantidad o nivel de contenidos. De los autores que hablaba, de Rodrigo Lados, María Luque y Fabio Simbres, y que aparecen en algunas de estas fotos, en esas presentaciones, y Sofía Álvarez, que de hecho va a estar aquí en Medellín también para el festival dentro de 15 días, vale la pena decir que ellos ya habían venido antes al festival. O sea, yo creo que es una cosa que, pues, me siento, digamos, como más cómodo no ocultándola, sino más orgulloso más bien diciéndola, porque ya habían venido, y justamente cuando vinieron hace 4 o 5 años, en distintos casos, fue en ese momento cuando conocieron a los editores que este año los editaron en Colombia. Y eso también, digamos, como que da cuenta de esas conversaciones. Entonces toda esta retahíla básicamente va para decir, digamos, como cuál es el sentido del festival, y ya no para contarlo, porque esta charla ya se ha hecho en años anteriores, y creo que no es hablando, digamos, como desde lo que él puede suceder, sino desde lo que ha sucedido, y creo que es lo que puede suceder en Medellín. Entonces, digamos, como que en un sentido muy concreto, ustedes se preguntarán por qué no ha salido el programa de Medellín, por qué no ha salido todavía.
Y la verdad es la siguiente. En el caso concreto de Medellín, los patrocinios que usualmente teníamos dejaron de existir. Y dejaron de existir hace 8 días. Principalmente las instituciones que no voy a nombrar para no ser muy descarado nombrándolas, pero pues si quieren pueden ir a chequear los logos de todas las instituciones que estaban en el interior de Medellín, retiraron su apoyo el viernes de la semana pasada. Y lo retiraron porque hubo un recorte presupuestal en la mayoría de esas instituciones del sector público. El año pasado la alcaldía de Medellín con la Secretaría de Cultura Ciudadana fue el principal apoyo, y este año no estuvo de ninguna manera. Y de hecho el año pasado la Secretaría de Cultura de Medellín terminó siendo un apoyo tan grande que muchas cosas empezaron a financiar cosas hacia el lado de otras ciudades, específicamente de Bogotá. Y eso, digamos, como que no era muy correcto, en la medida de que claramente yo creo que hay que mantener las distancias de inversión pública de cada ciudad de manera equilibrada. No significa que una cosa no pueda llevar a otra. De hecho, autores de este año en Medellín, pues que viven en Medellín, como Luis Echavarría, por ejemplo, visitaron Bogotá, invitados por estar por la alcaldía de Bogotá. Pero definitivamente no lo logramos este año para que gente de Bogotá viniera a Medellín. Entonces, un poco la situación era buena. O sea, la idea es que lo único que quiero pudiéramos presentar esta charla de presentar el programa del festival, pero eso definitivamente no va a suceder porque no hay un programa en Bogotá, en Medellín, perdón. Y probablemente ese programa en Medellín aparezca de aquí a la próxima semana. Entonces, ustedes principalmente son los cómplices para que sepan de eso y para que ayuden a jalar a un público a un programa que se va a hacer y que seguramente estamos trabajando para que se haga, pero que este año, como les digo, se ha hecho completamente un 8, principalmente por una, digamos, como debilidad muy grande y una fertilidad muy grande que tiene el festival en Medellín, y ese respaldo, digamos, como de instituciones, lo cual no es un problema específicamente de las instituciones, sino también, digamos, como del campo de gestión cultural que existe en Medellín, que depende mucho del sector público. Entonces, eso, digamos, como que se está trabajando, va a corregirse. Mariela está aquí en Medellín, de hecho se queda aquí en Medellín porque va a estar en el festival. No significa que el festival no se vaya a hacer, se va a hacer, pero pues básicamente les voy a contar cómo se va a hacer y qué va a suceder. Entonces, hay algo muy claro, y es que en Medellín durante muchos años pues había una percepción un poco, y es que digamos como la circulación de autores, o digamos la presencia de autores, era más bien pequeña, muy reducida a grupos de nicho, básicamente como son muchos espacios. Poniendo un poco este paralelo de Bogotá con el tema de librerías, porque principalmente en Medellín no existen tantas librerías, y el tema de que no existan tantas librerías yo creo que también resuena mucho en cómo están planteadas las políticas de circulación del libro en Colombia y cómo se refleja eso en la ciudad. Cosas como el plan de lectura de la ciudad, por ejemplo, nunca hablan de las librerías. Las bibliotecas son grandes, pero principalmente no tienen, digamos, como un tema de adquisición planteado en temas del libro. Es un tema muy reciente. De hecho, el tema de las librerías en la ciudad es completamente frágil. Si ustedes cuentan cuántas librerías puede haber en Medellín, y yo les digo que en Bogotá hacemos un programa de 17 librerías simultáneamente, yo no sé si eso lo podemos hacer en Medellín en algún momento al día de hoy. Entonces, concretamente, ese programa, pues, ¿hacia dónde apunta? Y yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años, y aquí veo varias caras de espacios como La Chimenea, por ejemplo, es que gracias al trabajo de autores emergentes de la ciudad de Medellín, ha comenzado a haber, digamos, como un grupo muy vibrante que hace que Medellín sea muy distinta a Bogotá, específicamente en algo. Y es en el tema de autoedición y de producción independiente. Y la circulación, digamos, de contenidos como fanzines, o copias, o autoeditados, que se realizan en espacios como La Chimenea, que es un taller que lidera Luis Echavarría, o en espacios como La Salida, o en talleres que se realizan espontáneamente en muchos espacios colaborativos de la ciudad. Entonces, el programa de Medellín se ha construido esencialmente alrededor de otro tipo de monstruo raro que existe en la gestión cultural colombiana, que no existe en Bogotá. Y ese tipo de espacios son los espacios autogestionados o los espacios culturales que funcionan como centros, digamos, como de pensamiento, es decir, residencias artísticas. Entonces, los grandes cómplices del festival en Medellín son cosas, o espacios, no digo cosas, espacios como Casa Tres Patios, como El Difunto por estos días, en paz descanse. Ya murió el todo, ¿cierto? Mañana muere el todo, en paz descanse, ya que nos acompañó tantas veces. Plato Vedro, Proyecto NN, y este tipo de cosas son cosas que no existen en otras ciudades. Yo creo que es curioso pensarlo, porque hace una semana me preguntaban un poco como, bueno, saben que hoy comenzó el Festival Gabo,
de la Fundación Nuevo Periodismo. Y un poco la percepción que existe hacia Medellín, me gustaría de hecho pues que lo discutiéramos, porque es como una hipótesis que tengo, no es como, como una verdad completamente abierta y cerrada de mi parte, pero la percepción que existe en Medellín es que los eventos culturales en Medellín son muy atractivos y sexys porque se hacen en espacios no alternativos. Es decir, porque se hacen en espacios como jardines botánicos, acuarios, en el parque, en la calle, en el barrio, un poco como que eso lo hacen muy distinto a como se hacen eventos en otros, en otras ciudades, principalmente las ciudades de eventos en Colombia que podrían ser Cartagena. Es espacios alternativos. Alternativos. Son espacios alternativos también. Y esa percepción que se ve, digamos, como hacia afuera, es que eso hace que Medellín sea muy alternativa respecto como a la gestión de esos espacios. Pero un poco la idea que yo tengo por organizar ese tipo de eventos es que ese tipo de espacios son los lugares de los eventos en Medellín, porque no existen ya los espacios concretos o formales en los cuales hacer eventos de manera más tradicional. Es decir, aquí no existen, digamos, como las grandes salas de exposiciones o las galerías, no existen las librerías, no existen, digamos, como las librerías en el sentido pues amplio, lo que es una librería como un espacio de eventos y amplio también, o un espacio pequeño y que lucha muchas veces por su mobiliario. Y lo que logra, digamos, como la astucia de la ciudad, que es muy interesante, es apropiarse de otra manera de los espacios, ya que no existen, digamos, como los espacios tradicionales. Entonces eso hace que ese programa pues, en la ciudad sea, por lo general, en todos los eventos, pues como más de espacio público, más de otro tipo de lugares. Entonces, ese es el tipo de programa que usualmente hay en Medellín. El festival comienza el miércoles 11 de octubre aquí en Medellín, y principalmente va a haber una serie, digamos, como de eventos con actores locales. Va a tener una noche que se ha vuelto, digamos, como una noche especial de intercambios dibujados en vivo y en escenario, y además karaoke, que eso pues lo recuerdan algunos años anteriores, en La Pascasia, el viernes 13. El fin de semana, el sábado 14, hay una feria de publicaciones, y digamos que la mayoría de esos eventos se van a realizar en bibliotecas, y estamos intentándolo porque igual creemos en el ecosistema de librerías de Medellín, en un día de librerías también el viernes 13. Esas librerías son Ex Libris, Al Pie de la Letra y por primera vez la Librería Nacional, que muchas veces es percibida como este monstruo corporativo en el cual, digamos, como que no hay una muy buena disposición de libreros para recomendar libros, que es lo que gustan muchas veces a ciertos lectores, pero hemos logrado convencerlos para que también tengan un tema de exhibición por primera vez en todo el país ese día en todas sus vitrinas. Entonces, concretamente, digamos como que esa es la idea del programa, si logramos seguir avanzando pues con esta idea del programa. Básicamente el equipo de entrevistas es un equipo muy reducido, casi que de 2 personas este año. Una en Bogotá y otra aquí en Medellín, la persona en Medellín soy yo. Y este año, digamos, como que hemos tenido una serie de parámetros muy rigurosos e historias muy rigurosas con las cuales quiero finalizar, digamos, como este momento antes de entrar en intercambio con ustedes las otras semanas. Y son una serie de recomendaciones, de hecho, también recomendaciones e historias acerca de lo que hay detrás de este festival, porque a mí un poco la sensación que me genera muchas veces es que es curioso porque es un festival grande, que se percibe como un festival muy grande porque logra una resonancia muy especial, porque tiene, digamos, como una personalidad muy bien establecida, pero que finalmente en su estructura sigue siendo muy pequeño y recae en él una presión también muy grande que no la echamos al hombro y logramos sacarla adelante siempre. Entonces, aquí hay unas imágenes pues, de recomendaciones, como digo, y antes de eso, pues, digamos, como un contexto de noticia. La idea es que las dejes quietas y yo tengo cuando sí, pasar sobre ellas para que no vayan moviéndose. Ok. Entonces, vale la pena un anuncio antes, y es que estas son recomendaciones muy rápidas de algo que quiero hablar sobre lo que ha sido algo de tránsito este año muy específico. Este es el último festival que yo dirijo. El próximo año no voy a estar en el festival hasta más o menos 3 o 4 años. Entonces, digamos como que es un momento, de hecho, muy especial también porque ustedes son los primeros que saben esto, porque esto no se había anunciado antes. Entonces, digamos como que eso tiene un poquito de memoria sobre el tema. Esto es una receta especial para hacer festivales de cómic. Es una dieta especial de cenas,
La idea es que se hace un poco de la siguiente manera, es una receta para pasta. Básicamente la dieta de la gestión cultural consiste en hacer dietas muy rápidas porque tienes que aprovechar un montón de tiempo y son recetas muy específicas y muy concretas. Esta receta la hemos preparado y la hemos hecho ejecutado de hecho con Mariela, porque eso nos permite poder tener 5 eventos en el rango de una hora y poder comer muy rápido. Entonces todos estos ingredientes los encuentran en D1, D1 no los patrocina, a diferencia de él. Pero es una receta, digamos, como muy práctica que no les vale más de 8.000 pesos. Y es muy buena, digamos, para poder hacer rápido estos eventos, porque concretamente es un trabajo 24/7. Hay una cosa que me parece muy peculiar y muy importante para decir, y es que hoy día existen cada vez más autores de cómic y dibujantes en Colombia, muy buenos, en serio, muy admirados, muy admirables además. Y eso es una cosa que a mí me satisface un montón, porque yo recuerdo que cuando se hizo el primer festival en 2010, era casi que una versión beta de una idea, y siempre se ha nombrado un poco internamente en el equipo como una versión beta. Y es porque ese primer festival, concretamente, fue solamente una invitación a todos los autores de cómic que había en Colombia, muchos de ellos ya con una trayectoria larga, es decir, no sé, Concha Frita, o Pablo Guerra, o Johnny B, que para 2010 pues ya tenían cancha en el tema, para que visitaran Armenia y para que tuviéramos una conversación muy espontánea acerca de ¿vale la pena hacer un festival de este tipo en Colombia? ¿Vale la pena que existan plataformas de este tipo en Colombia? Y algunos partían de la duda, otros no tanto y eran más bien muy optimistas, pero en general la conclusión que hubo en ese momento era vale la pena, y vale la pena sobre todo por los que vendrán después. Y yo creo que ese momento fue muy generoso de parte de todos los que asistieron a ese evento para durante mucho tiempo hacer todo lo posible que tuvieran en sus agendas, donar imágenes, asistir a programas sin cobrar honorarios, muchas veces pagando sellos y tiquetes, hospedando gente. O sea, yo no sé cuántas veces Johnny había hospedado gente en su casa, invitados de muchos países. No sé cuántas veces Cruz Afrita, digamos, ha puesto dinero para hacer eventos alrededor de un pedido mutas, porque entiende la necesidad de que existan esos eventos que cuando ellos comenzaron no existían. Y 8 versiones después, creo que tiene mucho sentido pensar que gracias a ellos, gracias a un equipo de gente que ha estado alrededor de ese festival en su producción, existen, digamos, como todas unas posibilidades de becas, de intercambios, de plataformas y de circulación que no existían hace 8 años. Yo creo que eso puede seguir existiendo y va a seguir existiendo. Y entre ventas claramente va a seguir existiendo. Entonces, creo que eso concretamente tiene que ver con una idea de complicidad y solidaridad que es muy grande y que me gustaría pensar que tal vez uno de los retos mayores que existen hoy día en Colombia es que se ha apostado mucho porque existan autores, pero debe existir una formación también muy grande en lo que es la producción y la gestión. Y es que muchas veces, desde el lado de Entre Viñetas o de proyectos incluso como El Faire o de proyectos como Casa Tinta, que organizan el Congreso de Ilustración en Bogotá, nos sentimos todavía muy pocos en el campo de la gestión y muchas veces compartiendo de hecho gestión y creación, como es el caso de José Rosario en Casa Tinta, por ejemplo. Entonces, creo que la apuesta sostenida de los próximos años y una de las grandes oportunidades que hay en una ciudad como Medellín, pero también en un contexto ampliado de Colombia, es que haya más personas que le apuesten a la gestión, a la producción y a la administración de este tipo de contenidos, y no única y exclusivamente a la creación, respetando obviamente pues digamos como en lo que cada uno se sienta más cómodo y siente que puede ser mejor. Entonces, esta dieta de creador es una recomendación para futuros gestores y administradores culturales del campo del cómic y la ilustración, que eso hace 8 años sonaría pues como un poco una ambición muy atrevida, pensar que uno puede decir administrador o gestor cultural del cómic o de la ilustración en Colombia. Hay que agradecerle también a Bianca y principalmente al sindicato de pilotos de Avianca, porque una de las grandes complicaciones que tenemos en este momento para el festival de Medellín es la cancelación de muchos vuelos que teníamos comprados. Entonces, yo no sé por qué pasa esto. Yo creo que el sindicato de pilotos de Avianca se ensaña con el festival. Es la tercera huelga de Avianca que tenemos en la historia del festival. De hecho, no es la única huelga que hemos tenido de una aerolínea. Una vez tuvimos una huelga de France Internacional. Este año, cuando nos dijeron que había una huelga de Avianca, realmente lo tomamos con toda la calma del mundo y con toda la dignidad y el estoicismo del mundo, porque sabemos principalmente cómo hay que comportarse en esto, y es simplemente como irse a esconder debajo de una almohada y esperar a que pase. Porque justamente el
festival comienza y comienza la huelga de pilotos. La huelga de pilotos del evento comenzó el 20 de septiembre y el 20 de septiembre comenzaba el festival en Bogotá. En 2014 hubo otra huelga de Avianca, también del mismo sindicato, y también comenzó, esa no comenzó el mismo día, comenzó un día antes del festival. Y la huelga de France comenzó el mismo día del festival, y por lo general siempre es en la reunión que compramos los tickets. Entonces, vale la pena hacer esta mención porque un poco el tema que también nos ha puesto es como, bueno, ¿cómo lidiamos con eso? Y otra razón, y yo creo que esto Mariela se los contaba el martes, es que el festival está en temporada de huracanes. Entonces el huracán es un intento de dibujo, realmente como somos gestores no dibujamos muy bien. Trabajamos con grandes dibujantes, pero nosotros no dibujamos muy bueno. Eso que está ahí abajo es un huracán en Puerto Rico. Porque te recordamos, Mariela. Por lo general también hemos sufrido bastante. De hecho, Mariela va a tener una temporada extendida aquí en Medellín, lo cual nos complace mucho a nosotros. Pero pues su temporada extendida tiene que ver con que cancelaron su vuelo de regreso a San Juan, en Puerto Rico. Y digamos como que todo este tema de costos adicionales y de procesos adicionales tiene que ver muchas veces con el tema de gestión. Entonces, recomendaciones rápidas para esto. Principalmente el tema digamos como de gestión de vuelos y el tema de gestión de agendas es el gran dolor de cabeza digamos de la organización de eventos. Somos muy buenos en eso. Nos hemos convertido digamos, en muy buenos gestores alrededor de ese tema de agendas. Vale la pena decir que el festival en Bogotá tuvo dos invitados internacionales y siete nacionales, y todo esto lo hicimos con un presupuesto que no tiene IDARTES. Yo ahorita estaba, parecía que estuviera hablando como muy bien de IDARTES, pero igual eso tiene un lunar muy grande, y es que el presupuesto que nos dio IDARTES este año fue 5 millones de pesos, y con 5 millones de pesos hicimos el festival en Bogotá. Y con eso logramos básicamente mover a todos estos invitados, principalmente porque el trabajo que hacemos ha sido muy de hackeo o de conocer cómo funcionan, digamos, como los temas de agendas de aerolíneas, de hoteles y ese tipo de cosas. Entonces, no hay que comer de estas cosas, pero pues quería hacer, digamos, como esta media en esto, lo que me parece importante. Y finalmente, esto es mi ojo. Porque pues vale la pena decir que una de las razones por las cuales voy a sentarme también del festival por un muy buen tiempo es porque no los estoy viendo muy bien. De hecho no estaba reconociendo sus caras ahí donde están ustedes puestos, y es principalmente porque este año, más o menos desde finales del año pasado, tuve el diagnóstico de pérdida de visión en mis retinas. Entonces básicamente es un diagnóstico muy delicado al cual tengo que prestarle mucha atención, y lo cual termina siendo una paradoja muy curiosa, esto de trabajar con imagen y además de eso pues estar un poco como perdiendo la imagen y la vista. Pero yo creo que da cuenta un poco de que alrededor de esta idea y de este equipo y de todas estas cosas que han pasado, pues había como una intención muy grande y una voluntad muy grande para sacar esto adelante. Entonces, por eso principalmente creo que ese programa del festival que se anunciará este fin de semana o por tarde el lunes, y lo juro aquí frente a todos ustedes, va a dar cuenta de algo muy especial, y es cómo hoy en día se puede hacer un festival en Medellín con una presencia de autores internacionales, porque va a haber autores, principalmente vamos a tener a Mariela, va a estar Martin Sutic, que es un autor de Letonia, que tenemos un convenio con el gobierno de Letonia, que es un tema muy extraño, muy lejano, pero ya llevamos tres invitados de Letonia que vienen a hacer una residencia año tras año a Medellín y hacer un intercambio creativo desde Riga, que es la capital de Letonia, con Medellín, y eso se expone después en Riga, y hay un dibujante siempre hablando de Medellín en Riga. Va a estar Alexandra Sigmund, que es la editora de arte del New York Times, haciendo un tema de revisión de portafolios de dibujantes locales. En asocio con la Fundación Nuevo Periodismo tenemos esta semana a Joe Sacco, que va a estar haciendo un proyecto que es uno de los grandes dibujantes, historietistas y periodistas del mundo. Va a estar también Sofía Álvarez Watson, que es una dibujante colombiana, pero pues que hace su trabajo principalmente en Argentina. Va a estar José Quintanar, o José Jajaja, ese es su nombre de autor, que es uno de los autores españoles de referencia en el cómic de vanguardia hoy en día. Y principalmente va a haber una participación, digamos, como muy amplia de autores locales. Y yo creo que eso, digamos, como que es importante. La próxima semana hay una exposición que se inaugura en complicidad con Tragaluz en la Casa de Teatro Poblado de Andrés Prieto, Andresino, que es uno de los grandes autores de cómic en Colombia realmente. De hecho, uno de sus autores que estuvo en el primer entre viñetas
y eso es un proyecto de Tragaluz al cual ellos nos invitaron, que digamos como que quedó una semana antes del comienzo del festival, justamente como de bocas. Entonces, creo que hay una programación interesante, muy buena. Está, digamos, como ese obsequio de esos ocho para ustedes. Y como les decía, pues la idea era como hablar muy a carta abierta, pues como de toda la idea del festival, porque pues principalmente aquí la idea siempre es hablar de cómo se hacen las cosas y cómo damos las cosas también, de manera compartida. Entonces, de eso se trataba principalmente. Y la idea pues ahora es que por general aquí siempre se abre un punto de discusión y de conversación. Entonces, llega ese momento y podemos hablar. Si tienen preguntas, aportes, están en shock. Daniel, yo siempre he tenido como curiosidad de cómo se da el contacto con, no sé, por ejemplo, con José Muñoz o como esos invitados que son casualidades. ¿Cómo traemos gente famosa a Colombia? Es la traducción de la pregunta. ¿Cómo hacer para convencerlos? Les pagamos mucho dinero, mentira, a veces no les pagamos. No, realmente, eso es una historia especial. Durante los primeros años del festival, por lo general, bueno, o sea, digamos como que hay que reconocer algo, y es que los grandes invitados del mundo de la ilustración, por lo general, muchos de ellos no son latinoamericanos, son europeos, estadounidenses o asiáticos. Eso obviamente hace que sea costoso traerlos por tiquetes, pero también, digamos, como el tema de cómo establece una conversación uno con ellos es importante. Pero la verdad, lo que yo más recuerdo es que el principal problema no era ese, no era el tema de costo, no era el tema de la distancia, sino que era concretamente un tema de temor a Colombia. Eso ha cambiado en los últimos años, evidentemente el tema del acuerdo con las FARC, los temas de la percepción que ha habido sobre Colombia en los últimos años ha cambiado ese punto de vista. Pero por ejemplo, muchas veces había invitados como Lewis Stronheim o como José Muñoz, el mismo José Muñoz que vino este año y que después de 4 años de intentar le aceptó venir, que decían que les daba miedo venir a Colombia porque los podían secuestrar. O porque principalmente son dibujantes que salen a caminar por la calle con su libreta de dibujo y les pueden robar. De hecho, solamente nos ha pasado una vez que roben a alguien en el festival, y fue antier. Que fue a Martín Sutis de la Torre, en Bogotá, en Monserrat. Sí, no sabemos que se verá caminar a ese lugar, a la boca del mundo. No tiene pasaporte, si lo ven quedándose aquí por 7 meses, ya saben por qué fue. Pero es primera vez en serio que nos pasa eso, y la verdad es que durante los primeros años siempre nos decían, o sea, Lewis Trondheim, que es un dibujante francés, uno de los, o sea, es premio, gran premio de Angulema, es uno de los grandes nombres de cómic francés, bla, bla, bla. Insistimos muchas, muchas veces, y los primeros años nos decían, vamos a secuestrar, yo me fui por allá, yo vivo de Vancouver. O sea, era una historia sucesiva de ese tipo. Y finalmente lo que sucedió, y ese cambio empezó a darse, después de que algunos invitados decían que sí, pero les poníamos una misión de corazón a todos, y era que cuando se fueran y conocieran a otras personas, a otros dibujantes, a otros editores que pudieran venir al festival, eventualmente les dijeron de corazón cómo era la gente alrededor del festival y qué tipo de festival es. Porque yo creo que principalmente hay que dar cuenta de algo muy simbólico, y es que el festival en gran medida está hecho por voluntarios. O sea, yo creo que el 95% del equipo del festival son voluntarios. Y esos voluntarios, voy a decirlo de esta manera, como que lo dejan todo en la cancha. O sea, en serio, es como, no reciben ningún tipo de pago, ellos lo saben, o sea, no es un tema de explotación. A veces es muy terrible pues pensarlo de esta manera, pero realmente como que es un tema que ellos lo saben y lo dejan súper claro. Acompañan a todos los invitados, se hacen amigos y cómplices de todos los invitados de una manera no, digamos, como desde la admiración vana, sino simplemente desde la admiración por el talento de esos dibujantes que vieron. Y eso es una cosa que me da cuenta que los invitados perciben, por más diva que seas, por más grande que seas, el invitado percibe y encuentra que el festival tiene un, tenemos como una columna vertebral muy basada realmente en algo muy sensible, y es en el apasionamiento tan grande que existe por el dibujo y por el cómic en Colombia.
y en ese tipo de personas. Y eso es una cosa que muchos invitados durante muchos años nos dicen que no han vuelto a ver en otro país. O sea, sobre esto han salido crónicas, entrevistas, comentarios en medios internacionales. No se habla mucho de eso en Colombia, porque obviamente la perspectiva local es distinta, pero la perspectiva internacional sobre festivales en Colombia, hay un terreno muy fértil para hacer de todo, y los autores que están apareciendo en Colombia no dependen de una tradición o no vienen de una tradición, sino que están casi que reescribiendo ese lenguaje del cómic desde cero, y eso aparentemente es algo que les sorprende a muchos de ellos. Entonces, muchos de esos dibujantes, ahora que aceptan una invitación en Colombia, saben dos cosas, y es que aquí la gente es muy chévere y muy inteligente alrededor del festival, y segundo, que lo que van a encontrar aquí en cuanto a los contenidos locales los va a sorprender. De hecho, esa es la razón por la cual Alexandra Simón viene durante un mes a Medellín. O sea, ella aceptó una visita el año pasado a Bogotá durante dos días, una cosa súper ejecutiva, llegó un viernes y se fue un domingo. Y esta vez lo que hicimos fue, por petición de ella, tenerla un mes en Medellín. Porque quiere estar durante un mes en Medellín para trabajar proyectos con dibujantes locales. Porque la idea que ella tiene es que los dibujantes en Medellín son muy tesos y que nadie los está mirando en el mundo. Entonces, claro, los primeros años, o sea, el primer invitado internacional que tuvimos de hecho fue Inés en 2011. En 2010 todos eran nacionales, como les contaba. En 2011 el primer invitado internacional fue Inés, y en compañía de Inés hubo otro que se llama Matt Mal, que es de Estados Unidos, que es un gringo muy raro porque habla muy bien español. Completamente, digamos, como amante de la cultura latinoamericana, que eso lo hace más raro. Eso no es tan común, o sea, un neoyorquino que vivió, no sé, 5 años en México, en Argentina, que ama la cultura latinoamericana, que se sorprende cada vez que encuentra un dibujante latinoamericano. Fue un primer invitado que tuvimos angloparlante, que era hispanoparlante, y que empezó a abrir, digamos, como camino, contándole siempre que se encontraba alguien en otro festival, diciéndole tiene que ir a este festival en Colombia. Y de ahí en adelante empezó a rodar esa bola, que yo creo que demuestra que su pensamiento es una red de complicidades muy grande. Hoy en día yo me encuentro con muchos de sus invitados en otros países y muchos quieren volver, pero principalmente todos me saltan un poco como de euforia diciendo, le dije a esta persona que tenía que ir al festival también, y ojalá nos inviten a los dos, porque es el mejor festival en el que he estado, es la mejor fiesta que he pasado. Y creo que siempre lo recuerdo mucho. A mí me sorprende un poco a veces porque yo no la paso tan bien, porque estoy subiendo básicamente haciendo todo. Entonces como que me da un poco de cabeza decir como en qué fiesta habrán estado que yo no estuve. Pero obviamente luego recuerdo que yo estoy organizando, entonces es que no veo estas cosas. Pero bueno, creo que eso responde principalmente a eso. Es de insistir un montón, o sea, hay agendas que van a estar 4 o 5 años, o sea, en este momento hay conversaciones con gente para que vengan en 2021, 2020. Hay invitados que tienen realmente esas agendas, hay algunos que son completamente despistados. O sea, que ayer me contestó David B, que es un gran dibujante de cómico de francés, autor de un libro que se llama Epiléptico, que no sé si alguien los aquí conozca, que llevamos invitándolo, o sea, yo llevo escribiéndole a David desde el 2011, y me contestó ayer diciéndome que podría venir en octubre, y octubre es mañana, pasado mañana, no sé, entonces es como, David, ¿puedes venir el próximo año? Y me dice, no, te contesto en mayo. Y es como, bueno, y más o menos como que así, es una cuestión sucesiva de egos. Yo creo que un tema de organización de eventos también es que, no se lo digan a María, que es la única invitada que está acá, ya no va a escuchar esta parte, es que se trata de entender los egos de cada invitado y entender los caprichos de cada invitado. Y yo creo que más que entenderlos como por un nivel de tolerancia, es por un nivel de amistad. Y es que cada vez que un invitado te pide algo especial, te está pidiendo un favor, está pidiendo, digamos, como algún tipo de ayuda, o está pidiendo algún tipo de requerimiento, es que ese invitado te ve a vos como la única persona en la que puede confiar en este viaje en el que está. Entonces, un poco como que yo soy esa persona en la cual 17 personas, algunos de ellos no hispanoparlantes, están pensando que yo soy el único que les puede salvar, digamos, como su agenda diaria en una visita. Entonces, cuando José Muniz me decía, necesito que me saques 15 minutos diarios para fumarme un cigarrillo y mirar al cielo y dibujar, y me lo dice desde el, no me lo dice desde antes, sino el día que llega al festival, pues uno se vuelve un poquito como el cicerón de esa persona. O sea, como no le estás haciendo un favor y no es que estés trabajando para él, sino que es como si fuera tu parcero
y eso lo tienes que multiplicar por 5, por 7, por 10, dependiendo de la cantidad de gente que tengas. Y eso es un nivel de confianza muy grande para cada persona también. O sea, es como, te entiendo y te quiero, digamos, como te doy. Entonces también eso creo que les da mucha confianza para poder aceptar consecutivamente invitaciones. Bueno, para cerrar, como siempre, invitarlos a lo que es la próxima semana. Empezamos con Carolina Gaviria el martes, todas dos aquí en Victoria Regia, con la psicología de Carl Jung, sueños arquetípicos e inconsciente colectivo. Y el día jueves viene José Zapata, que va a presentar su libro que va para un concurso en Madrid, Transfigurado, confesiones de un mutante. También recordar que si no les llegó el carrito está por aquí, los que quieran aportar para lo que quiero, lo pueden seguir votando también. Y bueno, agradecerle a Daniel. Y hay dos parches más. Luis Echavarría está por primera vez con una exposición como de la antología de su trabajo en Alambique, que el Faire la preparó, y están allá en este momento en la inauguración. Están invitados también a pasar allá a ver los libros de Luis Echavarría, está muy bueno. Y aquí en Victoria Regia hoy hay una musicalización improvisada de Donnie Darko. Entonces también no pueden ir y volver lo que quieran, ¿sí o qué? O para casa también. Y yo quería decirlo de los espacios en Medellín. Yo creo que sí hay espacios, pues que es muy aburrido, ¿verdad? O sea, no permiten ni cerveza, las paredes son blancas. Creo que les falta, sí, les falta un poquito de... Entonces uno, por lo menos lo doy porque quiero, y varios parches, es como que la cosa sea más tranquila y más abierta, pues. Pues creo que eso también, pues lo que decís es verdad, faltan más, pero también creo que hay algo de que ellos son muy cerrados con su asunto académico, pues yo le he averiguado un montón, y los que parecen más abiertos no lo son, no lo son tanto cuando uno las pone sobre la mesa. Pues también creo que hay un parte de eso. Bueno, muchas gracias. Dale. Yo creo que igual hay que conservar esa astucia de apropiarse de este tipo de espacios, y por eso hay que defender la apropiación de ese tipo de espacios, como los eventos que se hacen en parques o en espacio público también, porque digamos como lo que era una desventaja se ha convertido en una ventaja de personalidad para la ciudad, y eso me parece muy chévere. Si quieren compartirnos los socios de vuelta para subirlos en redes, es una opción. Si no quieren ser parte de una estrategia malvada publicitaria, también tengo que ser muy abierto y decirles para que los vamos a utilizar. Muchas gracias a todos.